Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, me alegro de verdad. Bueno, después de varios meses inactivos, regresamos nuevamente con nuestro podcast Quieto en Primera. El podcast de Quieto en Primera, Béisbol con Habichuelas. Y volvemos porque ya han ocurrido muchas cosas que habíamos querido comentar y no pudimos. Y hoy vamos a centrarnos en el hecho real y verdadero de Aaron Judge. Aaron Judge empata el récord de Roger Maris y se convierte en el segundo pelotero en la historia de la Liga Americana en conectar 60 o más cuadrangulares. El primero fue Roger Maris en 1961. Y de verdad que es increíble, ¿no? ¿Y cuál es la importancia para mí de este cuadrangular número 61 de Aaron Judge? Bueno, muy sencillo. El cuadrangular número 61 de Aaron Judge es la comprobación de que sin esteroides se puede hacer lo que está haciendo el juez. A los 30 años de edad, vemos a Judge realizar o tener una de las mejores temporadas del siglo XXI. Quizá en este momento estemos viendo la mejor temporada en la historia del siglo XXI, ¿no? Un momento de verdad único, un momento increíble y que por supuesto llegó en el momento más oportuno, cuando los Yankees estaban de visitantes, cuando los Yankees estaban visitando el Rogers Center de Toronto, y el día anterior habían alcanzado titularse como los mejores de la división este de la liga. Es increíble, es un increíble honor tener el chance de ser asociado con uno de las grandes leyendas de los Yankees, uno de los grandes del béisbol, dijo George al finalizar el juego, ¿no? Estar allí con ellos son palabras que no se pueden explicar. Esta es una cosa tan especial de la organización de los Yankees. Todo es como si estuvieras jugando con la historia. Y de verdad que fue un batazo contundente, por todo el jardín derecho, izquierdo. La pelota fue a parar pues a la segunda grada ahí de cerca. Tampoco fue que la metió en el segundo nivel. Pero fue un batazo contundente. Pero no solamente esto, ¿no? ¿Por qué yo digo que es importante el batazo de Aaron Judge? Porque tenemos esa época turbia de la pelota, que es la época de Mark McGwire, la época de Sammy Sosa, la época de Barry Bonds, que están manchado con los esteroides, ¿no? Los esteroides pues lamentablemente mancharon al béisbol, y aunque los récords, el récord está allí, 73 jonrones en una temporada para Barry Bonds, muchos sabemos que ese récord y parte de la carrera de Bonds están manchados por el usar esteroides, ¿no? Estamos viendo lo que podríamos describir como el verdadero récord de jonrones
del béisbol. Y que se produce en el 2021, exactamente 60 años después, en el 2022, perdón, 61 años después de la hazaña que pusiera Roger Maris. Ahora se sienta al lado del Bambino y se sienta al lado de Maris. Se da la mano con Mickey Mantle. Grandes leyendas del béisbol, grandes hombres de la pelota, grandes nombres del equipo de las rayas. Él dice, sentarse en los 70 por un momento con el béisbol, con el babe, es muy bueno, dijo George. Tener el chance ahora de sentarse junto a Roger Maris con el 61 y batear el jonrón 61, además del MVP, de tener chance del MVP, ser campeón mundial, it's pretty cool. De verdad que uno puede decir más o menos lo que dijo Aaron Boone, ¿no? He visto cosas en el béisbol y números en el béisbol durante toda mi vida. Pero lo que está haciendo este joven es algo muy especial. De verdad que hay que disfrutar los momentos y disfrutar el momento que estamos haciendo. Disfrutar este momento es algo increíble. Josh es solamente el quinto jugador de Grandes Ligas en batear, dice aquí, estamos viendo los datos, ¿no? Josh es el quinto pelotero de Grandes Ligas, la octava vez, en batear al menos 61 jonrones en una temporada, uniéndose al grupo elitesco que incluye a Barry Bonds con 73 en 2001, a Mark McGwire con 70 en 1998 y 1969, 70 en el 98 y 65 en el 99, que es cuando se rompe por primera vez el récord, y Sammy Sosa con 66 en el 98, 64 en el 90 y en el 2001 y 63 en el 99, y por supuesto Maris con 61 en el 61. Pero ¿por qué yo digo que esta temporada es la temporada o un récord que puede considerarse como el récord sentimental de los jonrones cuando bate el 62, y por qué es tan importante el 61? Porque como estábamos viendo, el récord de más jonrones lo tenía Babe Ruth en 1927, un béisbol donde no había peloteros negros, donde no había peloteros latinoamericanos, donde, bueno, solamente tenías que ser blanco para poder jugar, donde no se viajaba en avión, donde no se jugaba de noche. Esto, por supuesto, no le quita los méritos a Babe Ruth, para nada. Babe Ruth ha sido grande y sería grande en cualquier época. Ahora, lo que sí es cierto, y eso hay que decirlo, lo que sí es cierto, y es una realidad, y es algo tan grande, es una realidad grande, una realidad palpable, una realidad verdadera, es que para romper el récord de jonrones de Babe Ruth fue en 1927, y Roger Maris lo rompió en 1961. Pero Mark McGwire lo rompe en el 65, en el 99 con 65, Mark McGwire tira 70 en el 98. Sammy Sosa en ese año también tiró 66, se quedó a 4 del récord. Además de eso, después Sammy Sosa tira 64 en el 2001, 63 en 99 y Barry Bonds tira 73 en el 2001. Es decir, los peloteros, estos peloteros que utilizaron los esteroides, las evidencias estadísticas nos dicen y nos demuestran que hubo algo raro allí. ¿Cómo es posible que para poder romper el récord
hayan tenido que pasar la década del 30, la del 40, la del 50 y comenzando la del 60 en el 61, cuatro décadas tuvieron que pasar entre Babe Ruth y Roger Maris. Y en apenas un interín de 5 años, Mark McGwire, Sammy Sosa y Barry Bonds destruyeron las paredes lejanas y comenzaron a batear 60 jonrones. Tanto así que los 40 jonrones era como hoy en día tira 20. En esa época todo el mundo tiraba 40 jonrones. ¿Qué sucedió? Cuando se empezó a normar, cuando se empezó a regular, cuando se empezó a observar de manera correcta el problema del antidopaje, pasó lo que tenía que pasar. 40 años después, o vamos a decir 21 temporadas después, porque la última fue en el 2001 con los 73 de Barry Bonds. Del 2001 al 2022 hay 23 temporadas o 22 años. Pero ocurre los 61 jonrones, pero ocurre, si tomamos el jonrón de lo de Roger Maris como referencia, si tomamos lo de Roger Maris como referencia, 4 décadas más para que se pudiera conseguir esta tamaña hazaña. Así que de verdad, verdad, creo que estamos disfrutando una de las mejores temporadas del siglo XXI. Yo creo que nosotros estamos, Bill James, ese analítico del béisbol, el hombre que cambió, el padre de la sabermetría, ¿no? El padre de la analítica, que cambió, nos guste o no, le guste a la gente o no esto, pero es una realidad, cambió para siempre la analítica, dijo: creo que estoy, y lo dice, no lo pongan en un banco, pero estoy tentado a decir que la de Aaron Judge es la mejor temporada que yo haya visto en mi vida en persona. Y estamos hablando de una persona que vio a Barry Bonds, que vio a McGwire. Claro, lo que pasa es que el béisbol quiere hacer como una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Quiere como pasar por alto esa mácula de los esteroides. Yo fui uno de los que disfruté, y no puedo negar, por supuesto, la grandeza de Barry Bonds. O sea, Barry Bonds ha sido el pelotero, en esa época, ha sido el pelotero más letal de la historia. Con un swing hacía daño, un daño gigantesco. Tanto fue así que llegó a tener 212 bases por bolas, 102 intencionales en una temporada. Récords que nadie va a batir, nadie va a recibir 102 bases por bolas intencionales en una temporada. Eso es impensable, ¿no? Entonces, bueno, es importante, y me tomo un cafecito mientras hablo con ustedes, o mientras hablo contigo, es importante entender lo que sucede con Aaron Judge. Mi plan de juego me ha traído hasta este punto, y nunca he pensado en que sería justo, ¿no? Dice: I never really thought it would be fair to my teammates of the New York Yankees to be up here trying to chase a record. My job is to go out there and be the best hitter I can be. Grandes palabras. No pensaba en el jonrón, así lo dicen todos los jugadores, así lo dicen todos los peloteros. Pero es importante, ¿no? Quiero salir afuera a tratar de ser el mejor bateador que pueda ser. Ahora los Yankees están en un dilema. Aaron Judge es un símbolo de los Yankees. Aaron Judge rechazó un contrato de más de 200 millones de dólares al comenzar esta temporada, porque los peloteros, pues, está comprobado que firmar largos pactos después de 30 años, ahora te pagan por lo que puedes hacer y no lo que hiciste, ¿no? La nueva economía del béisbol.
te van a pagar por las proyecciones. Ya a los 36, 37 años el poder de George debe haber desaparecido o debe haber disminuido, mermado. Entonces yo creo que Barry Bonds está en un momento, yo creo que Aaron George se va a revalorizar si se declara agente libre y logra, y para mí sería un error de que los Yankees no lo firmen. Y él tampoco se quiere ir. Yo creo que si los Yankees ponen una oferta decente sobre la mesa de 5 años, y que él lo sabe, que puede conseguir 5 buenos años, y después ya sería el capitán del equipo, sería amado e idolatrado en Nueva York, todo el mundo lo quisiera, y todos sabemos que Aaron George, si sigue como va, es un pelotero que ya, sin lugar a dudas, su destino es Cooperstown. Así que bueno, te invito también, aprovecho el podcast para invitarte, y a partir de ahora pues volveremos nuevamente con nuestros podcast diarios, para invitarte a que vayas al diario Record, record.com.do, donde estamos escribiendo noticias, notas, la columna, y a partir de hoy pues vamos a publicar el podcast para que ustedes disfruten de verdad, verdad. También vamos a publicarlo, vamos a tratar de publicarlo allí, para que ustedes disfruten, para que ustedes de verdad, verdad, tengan una muy buena, un contenido de béisbol. Es un nuevo reto profesional en nuestra carrera. Y bueno, yo aquí en República Dominicana preparándome, ya acreditado para mi temporada número 31 de béisbol profesional, ¿no? Serían 6 aquí en la República Dominicana, porque comencé en el 91, vamos al 92, 31 temporadas. 6 aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Y 25 que cubrí en mi país natal, en Venezuela. Aaron George, el verdadero récord de jonrones, se sienta al lado de los Yankees, junto a Babe Ruth y a Roger Maris en los Yankees. Y por supuesto, entrará en esa galería en la que todos hemos estado, ¿no? Pronto veremos quizás su número retirado para siempre. Ese 99, ¿no? Un número tan raro, un número tan extraño, un número tan, digamos, inusual, que pronto veremos el 99 en esa galería de números retirados para siempre. Vimos el 700 de Albert Pujols, no pudimos hacer el podcast en aquel momento, pero regresamos con este jonrón de Aaron George. Gracias de verdad, verdad, por acompañarme en este relanzamiento del podcast Béisbol con Habichuelas. Espero que te haya gustado la edición de hoy. La hice monotemática porque lo merece, ¿no? Porque George lo merece. Pero volvemos ya a partir de ahora para grabar, pues, tu podcast Béisbol con Habichuelas. Y yo, como siempre, me despido. Listo, se acabó el juego. Chao. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.